Hola, hola, mi nombre es Jacqueline Castro y esto es Viernes de Espectáculos. La cantante Madonna es intubada de emergencia tras contraer una bacteria y ser encontrada sin signos vitales. La artista está pasando por momentos críticos en cuestión de su salud, esto tras ser intubada el fin de semana debido a que contrajo una bacteria muy peligrosa y fue encontrada inconsciente. Cabe resaltar que Madonna hasta el momento está fuera de peligro y está bajo atención médica. Se espera una pronta recuperación. Por si fuera poco, se vio con la necesidad de tener que cancelar su gira, la cual iniciaba el próximo 12 de julio. Confunden a Danna Paola con Yeri-Mua. Oigan, pues el fin de semana la cantante Danna Paola celebró su cumpleaños número 28 y además compartió una serie de fotografías en la cual lucía con un bikini y un cuerpazo espectacular. Obviamente las felicitaciones y los halagos no se hicieron esperar, pero entre estos hubieron comentarios, comparaciones las cuales decían que existía un gran parecido con Danna Paola y la creadora de contenido Yeri-Mua. No sé ustedes, pero yo opino que no hay similitud. Xbox anuncia una nueva colección basada en la película de Barbie. Microsoft se une al mundo de Barbie y lanza una consola edición limitada basada en la película de Barbie. Cabe mencionar que la película llegará a los cines este próximo 19 de julio. Como parte de esta nueva etapa del icónico personaje, Xbox anunció una serie de productos basados en la muñeca. No sé ustedes, pero yo lo quiero comprar. Esto fue lo más relevante de los espectáculos. Síguenos en redes sociales. Mi nombre es Jacqueline Castro para iNoticias.